3 liquid fuel main engines now throttling back to 72% of rated performance, going into the bucket, reducing the stress on the shuttle as it breaks through the sound barrier. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis. Mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. Todo bajo control aquí en cabina. Atlantis begins its penultimate journey to shore up the International Space Station. Atlantis now in the proper alignment for its 8.5-minute ride to orbit. 4.5 million pounds of hardware and humans taking aim on the International Outpost. 30 seconds into the flight, Atlantis almost 2 miles in altitude, almost 6 miles downrange from the Kennedy Space Center already, traveling 500 miles an hour. Desacoplando. Your officer confirms solid rocket booster separation. Iniciando motor secundario. Desplegando paneles solares. Ground Commander Tom Hendricks aboard Discovery indicating that the solid rocket boosters performed as expected in the first stage of this 8.5-minute ride to orbit. Discovery 226,000 feet in altitude, 52 miles. Desacoplando módulo auxiliar. Traveling at almost 6,300 feet per second. Commander Tom Hendricks and pilot Kevin Kriegel at the controls on the flight deck, joined by flight engineer Nancy Curry and mission specialist Don Thomas. Discovery Houston, two engine Ben Greer. Two engine Ben Greer. Astronaut Mary Ellen Weber down on the mid deck, that call indicating that if one engine fails right now, Discovery has enough velocity, enough inertia to make a transatlantic abort at the prime TAL site at Ben Greer Aqua on the west coast of Africa. All systems continue, however, to function normally at the 3.5-minute mark into the flight. Iniciando maniobra para orbitar la Luna. Coming up on the negative return point in the flight where Discovery will be too far downrange, too high in altitude to return to the launch site in the event of an engine failure. Iniciando desaceleración en 3, 2, 1. Apagando motor en 3, 2, 1. Maniobra finalizada. Nos quitamos los cinturones y empezamos el procedimiento para salir al espacio. Comenzamos con la despresurización del módulo de acceso. Houston, parece que tenemos un problema con el indicador de la presión. No se mueve. Ahora ya está solucionado. Abriendo escotilla. Houston, tengo un problema. He salido descontrolado, he salido disparado por una descompresión descontrolada y no he tenido tiempo de pararme la correa. Oh, pero qué demonios es eso. Madre mía. ¡Madre mía! Houston, tenéis un problema. ¿Pero qué demonios es eso? Un asteroide va a estrellarse contra la Tierra. ¡Y menudo tamaño que tiene! ¡Si se puede ver a simple vista en el cielo! ¿Cómo no hemos podido detectarlo antes? ¡Somos unos inútiles! ¡Nos hemos condenado a la extinción de toda forma de vida en la Tierra! ¡Por Dios, qué inutilidad! ¿Cómo hemos podido ser tan imbéciles?
¿Ha sobrevivido alguien? Por favor, que alguien conteste. Madre mía. ¿Y a dónde se supone que voy a ir yo ahora? Espero que hayáis disfrutado con este vídeo tanto como he disfrutado yo editándolo, porque la verdad es que lo he pasado como un enano. A ver si somos capaces de llegar a los 1000 likes. Si llegamos a los 1000 likes, hago continuación. Y si no llegamos a los 1000 likes, hago continuación igualmente. Porque es que me ha encantado. Pero por favor, deja tu like, deja tu like, deja tu like, deja tu like, deja tu like. No sé qué me está pasando, la verdad. Esto empieza a ser serio.